Bueno, Mauricio, lo que dijiste, lo que tiene que ver una carpeta, papeles y el significado que tiene, ¿no? Claro, hola Fer, bueno, un gusto que nos acompañe, un saludo de toda tu gente que te sigue por tu medio. Claro que sí, un orgullo para nosotros también, ¿no? De poder hoy entregarle un centro vecinal la escritura, en donde ya son dueños de este centro vecinal. Ya es de ellos, ya nadie va a poder querer hacer nada, porque es de la gente. Así que bueno, hoy cumpliendo con una palabra que le dije a los chicos de la comisión, que íbamos a laburar fuertemente para que estuvieran las escrituras, Arcor se lo vende, se lo otorga a la MUNI, y la MUNI se lo dona al centro vecinal San Miguel, ¿no? Así que bueno, llevamos adelante este proceso hermoso, de que es darle identidad propia con la escritura al centro vecinal, ¿no? Así que bueno, muy contento, muy feliz. Y bueno, qué contar de esto, de este predio, maravilloso que ya ha quedado casi enclavado también, propiamente dicho, en la ciudad, ¿no? Con el plan de viviendas acá al frente, con la empresa Dulcor también de un lado. Así que bueno, contento. Él pasa la ruta, sacando rollito. Bueno, la verdad que siento mucho orgullo, porque yo también, en el caso nuestro, participamos en su momento, empezando desde la comisión propileta, con algunos errores que cometimos seguramente, y luego algunas negociaciones que se fueron dando hasta el día de hoy, que uno se puede acordar de mucha gente que nos ayudó, y muchos de ellos ya no nos siguen en la vida terrenal, pero estarán contentos desde el cielo. Y como muy personal mío, una alegría enorme de poder traer hoy la escritura a esta gente. Uno habla de que indudablemente un centro tiene un montón de anécdotas, tiene un montón de cosas. La anécdota de lo que fue el centro vecinal San Miguel, el lugar que estaba, la anécdota que significó todo el trayecto a venir acá, y que quizás que esta anécdota de lo que fue la entrada de la escritura, esa va a quedar muy grabada. Exactamente, esto también para hoy, para mí, sinceramente, Fernando, una alegría, y se me eriza la piel cuando te hablo de este centro vecinal. La verdad que participamos muy de adentro. Me acuerdo que mucha gente decía, Mauricio queda lejos. Bueno, algunos se habían enojado porque no había que dejar aquel centro. Bueno, mucha gente tuvo que dar explicaciones. Bueno, aquí estamos, ¿no? Un previo maravilloso. El tiempo siempre va curando alguna herida que pueda quedar, y hoy es un centro maravilloso que lo disfrutan los niños, los jóvenes de este sector, y que a su vez ha quedado en un lugar espectacular, ¿no? Con los ingresos, los accesos, rodeado de casas. Así que sí, Fernando, anécdota que te cansaría a vos si tuviera que contar, ¿no? Desde noche que pasamos discutiendo para llevar una negociación, hasta cuando también hicimos la raviolada para la pileta, y bueno, y hoy aquí, realmente en este lugar, con la presentación del contador Bertoni del balance, bueno, también nosotros un frutillita del poste, ¿no? Pegándole la escritura. Algunas veces dijo, se lleva a tal lugar, y acuérdense que la historia va a decir que no van a estar tan solos, sí. Y si le agregamos lo que es la ruta, ¿no? Que hoy ya lo pone de otra manera. No, pues a mí como intendente nunca hubiese soñado esto, ¿no? Claro que sí, uno soñaba que este centro tenía que tener sí o sí la papelería en orden, porque no nos había ido bien, ¿no? En su momento con un comodato, donde mucha gente había hecho un esfuerzo enorme de hacer edificaciones, construcciones, y después de un día para el otro, toda una problemática que ya no viene ni el caso contarla, ¿no? Por eso había que llegar a que este centro tuviera la escritura, para no tener ningún inconveniente ni pensar en nada. Así que hoy se concretó eso, y uno siente una felicidad total, sabiendo de que también como intendente le hemos cumplido a esta gente, también en ese rubro que nos habíamos comprometido también. Lamentablemente, como siempre, gracias. Bueno, gracias a vos por acompañarnos, por acompañar a este centro vecinal, y por medio tuyo difundir lo que ha pasado esta noche aquí. Muchas gracias.